Buen día, ¿cómo les va? Acá estamos dándole agua a las vacas y como pueden ver, el tanque de agua acá, enfocado distinto. Ahí, ¿cómo es? Miren qué día, una neblina se levantó ahora. Esta mañana había un sol hermoso, mire cómo se cerró, un día gris, feo. Bueno, esperemos que anden bien, como lo digo siempre, acompáñenme si se puede trillar hoy en otro día de trilla. Gracias por suscribirse, muchas gracias por los comentarios que hacen, compartan si les gusta el video y como es. Y si les gusta el contenido de trilla, regálenme un me gusta. Lo estamos viendo, gente, ahí como se ve el sol, está tapado entre la neblina. Frío está, impresionante, un día gris, feo, pero bueno, primero hay que atender los animales y después vamos a la máquina, como lo hacemos durante todos los días. Los vemos en un rato, a ver si se puede trillar o no, no sé qué vamos a hacer. Hasta luego. Ya estamos de vuelta, salió el sol, un hermoso día. Vamos arriba la máquina, como se puede ver. Paró el patrón, no sé qué le pasó. Bueno, en un ratito vuelvo con ustedes. Hasta luego. Dejamos el tractor, gente. Acá vamos con la camioneta.
Vamos a hacer un mandadito, lo mandó el patrón, así que voy filmando un cachito en el viaje y después vuelvo con ustedes de vuelta cuando estoy en el campo otra vez. Estamos por el costado de la autopista que está ahí, allá está el puente adelante, como se puede ver. Estoy mostrando un poquito a San Andrés. No hay mucho para mirar tampoco acá San Andrés, así que este es el puente de la autopista que viene de la 41 y agarra la autopista si quiere, y si no sigue por la 41 que va hacia Buenos Aires. Ahí va un camión, como se puede ver. Bueno, cuando esté de vuelta en el campo les vuelvo a mostrar otra vez. Ahora vamos a hacer un mandadito y volvemos de vuelta enseguida para el campo. Hasta luego. Así que cambiamos el trato por la camioneta un ratito. En un rato estoy con ustedes. Gracias por hacerme el aguante. Acompáñenme en este día de trilla.
un viejo nomás. Abandonado por el tema de la seca, lo que sea, ahí la vamos a estar trillando. Le sacamos el picador, como se puede ver. Después le muestro mejor, ahí se nota un poco la cola, para sacar un rollito para los terneros. A full roll patrón ahí trillando. Esta es una de segunda, como se puede ver, hay un poco de avena abajo. Había una avenita, obviamente que ya tendría que haber estado trillada, pero bueno, por el tema del clima ya todos saben que no se pudo. Hay muchos lotes sin trillar, por supuesto. Bueno, nos vemos en un rato otra vez de vuelta. Hasta luego. Acá estamos en el campo, como se puede ver, está atardeciendo en San Andrés de Giles. Esta es la sojita que yo de segunda, que la había, realmente la había abandonado, porque ahora les voy a mostrar por qué. No llovía. Aparte, mire lo que es. Ralita, está feíta, lo que sea. No es gran cosa. Y después, bueno, cuando me decidí a pasarle por los yuyos, veo que los yuyos están secos, pero están altos. Realmente no conseguía nadie. ¿Por qué motivo no conseguía nadie? Porque son 4 hectáreas y media. Y realmente no viene nadie a hacerlo, porque obviamente no saca ni para el gasoil. Y bueno, encontré un gaucho acá en Giles. Vino y me lo hizo. Así que, bueno, esto es lo que le estoy mostrando, la sojita esta acá, media perdida dentro del pasto. Igual calculo yo, así a ojo, 1800, 2000 kilos capaz que está dando. Después el resultado final lo voy a saber cuando, cuando descargue, porque esta tolva pesa cuando descarga. Ahí viene la Don Roque con el Deu de frente, como se puede ver. ¡Ah, full! Ahí. ¡Ah, full! Vienen gente descargando. Y los mosquitos también están a full, junto con los yuyos. Cómo se está humedeciendo, está cayendo el rocío. Me voy a correr porque me van a pisar esto. Voy a hacer unos rosos a los corderos. Demasiado va quedando linda filita acá. ¿Ve ahí como les muestro? Entre un poco de soja, un poco de yuyo, un poco de avena guacha que hay, lo que sea, van a salir unos lindos rollos. Me parece a mí, va. Igual los vamos a aprovechar. Y mientras estoy mirando, no, desgrana bien la gente. ¿Ve cómo va quedando la fila? Bueno, en un rato estoy con ustedes, los veo. Hasta luego. Queda verde para largar los terneros, estaría lindo. Voy a ver si los puedo largar. No tengo muchas ganas de largarlo porque después se cursean. Porque ese capiquí con un poco de avena guacha que hay entre medio. Como si fuera acá. Está muy tierna y con este frío lo hace cursear, la verdad. Bueno, ahí estoy con ustedes en un ratito. Trillando las hojitas de segunda sobre las rastrojo de avena en San Andrés de Giles. Y el piso demasiado está firme. Acá es campo alto, tiene caída desde allá así para este lado. Bueno,
Ahí estoy con ustedes en un ratito. Hasta luego. Acá estamos trillando las hojitas. El patrón me dio la máquina para trillar, así que a full estamos con las hojitas estas. Acompáñenme en las hojitas de segunda. La pobrecita en parte, pero bueno. La verdad pensé que no íbamos a sacar nada por el tema que no llovió nunca en San Andrés de Giles. Encima la abandoné porque la verdad no le había pasado más para los yuyos ni nada por el estilo. Vuelvo con ustedes en un rato.